Estamos en la Feria Gaspar de la Barrera, conversamos con vecinos y la verdad que es indignante lo que está pasando con los presupuestos municipales. Alcaldesa, hágase responsable. Son miles de millones de pesos gastados en personal de su confianza, en cientos de operadores que usted trajo a la municipalidad, en salud, en educación y en el municipio y en las corporaciones. Hoy día el diario La Tercera nos da cuenta de la información que es gravísima, cómo subieron los gastos en el municipio y los ingresos bajan. Y esa alza de gastos es solo personal. Cientos de personas, casi 2.000 personas, todas vinculadas al Partido Comunista y al Frente Amplio, que tienen fundidas, que tienen colapsadas, que tienen reventadas las finanzas. Y aquí los vecinos nos dicen que no hay convenio con el Laboratorio Blanco, que no hay exámenes. Una señora me dice, llevo meses en lista de espera de mamografía. Perdóneme que me enoje, pero esto es indignante. No puede seguir usando la plata del municipio para gente de su partido, para gente de su conglomerado. No sé que la pega va a ser difícil, voy a ganar la elección. Vamos a tener que ordenar las finanzas y eso va a pasar también por sacar a toda esta gente que no es necesaria y que vino a reventar las finanzas. Cuando salió Felipe Alessandri había 6.000 personas, hoy día vamos casi en las 8.000. Corporaciones, educación, salud, municipio. Ya no da para más.